La fase del sistema suizo está llegando a su etapa final y solo quedan 6 plazas para los playoffs. Para algunos equipos ya no hay margen de error, por lo que la diferencia entre la victoria y la derrota se hace más grande que nunca. Empecemos por los campeones del mundo. Y es que Corea ve sus opciones con más optimismo, debido a que tanto Hanwha como DK están a una victoria de acompañar a Gen.G, pero quien sin dudas tiene los reflectores encima es T1 y su duelo contra G2, lo que ya es un clásico entre titanes y donde los samuráis pueden presumir de ser los únicos de Occidente en eliminar a la dinastía. Caps contra Faker, alumno y maestro de lo que sin duda será un auténtico espectáculo. Por otro lado, los equipos de la LPL están que arden, ya que VLG ha pasado de ser uno de los favoritos a ganar el mundial a estar en la cuerda floja. Mismo caso para Weibo, de subcampeón en 2023 a luchar por la permanencia frente a Fnatic, que se niega a dejar el certamen de su propia casa. ¿Y qué hay de nuestro continente? Tanto FlyQuest como Team Liquid siguen vivos. El primero buscará hacer historia frente al campeón de la LCK, mientras que el segundo irá contra GAM, un rival que ya nos dejó una gran sorpresa luego de despachar a Mad Lions KOI y que también buscará cazar al caballo blanco de NA. ¿Qué equipos crees que seguirán con vida al terminar esta fase? No te pierdas las rondas 4 y 5 del sistema suizo que continúan este jueves 10 de octubre por los canales oficiales de LOL Esports y nuestras redes sociales. ¡Ahí nos vemos!